Este caso clínico lo publicamos esta mañana en mi cuenta de Instagram y eh, es un caso de neurosonografía, es una paciente con una patología que es relativamente frecuente y en la cual estamos usando el corte coronal para tratar de hacer una propuesta diagnóstica así de esta forma. Eh, digamos que hacemos diferentes ejercicios con... Eh, diferentes eh, abordajes anatómicos y ecográficos. Fíjense que aquí nosotros tenemos un corte coronal que está más o menos a nivel de los ventrículos, un corte eh, prácticamente coronal transventricular, donde aquí estamos viendo las astas anteriores de los ventrículos laterales que están muy separadas, están verticalizadas, rectificadas, y que eh, no vemos eh, el en del septum pelúcido. Aquí nosotros vamos a ir poco a poco. Observen cómo están de separadas. Vemos el fall y no vemos. Eh, eh. Recuerden que el cabo del septum pelúcido, por decirlo de una forma, las, mm, viene a formar eh, ecográficamente, más no anatómicamente, eh, está muy cerca de las mm, paredes mediales de los ventrículos laterales. Fíjense cómo en este caso están muy separadas estas astas anteriores y no vemos el cabún del septum pelúceo. Aquí seguimos, vean aquí las astas laterales bastante eh, separadas y en ningún momento vemos el cabún. Aquí ya nos estamos yendo un poco hacia atrás y estamos viendo el asta posterior de los ventrículos laterales. Nuevamente hacia adelante, fíjense que aquí vemos las astas anteriores de los ventrículos y no vemos el cabún del septum pelúceo. Así que. Eh, aquellos colegas que esta mañana eh, sugirieron la posibilidad de que se tratara de una genesia de cuerpo calloso están en lo correcto eh, si bien es cierto no es el corte ideal y no vamos a discutir eh, si es el corte ideal o no porque lo que queríamos era hacer el ejercicio usando un corte coronal y de hecho les dije esta mañana que por favor, no me exigieran otros cortes adicionales, porque era con este, con este corte que íbamos a hacer el ejercicio. Pues tenemos suficientes evidencias como para pensar en la posibilidad de que se trata de una eh, agenesia de cuerpo calloso. ¿Por qué? Por el desplazamiento lateral, la rectificación y verticalización de las astas anteriores los ventrículos laterales y la incapacidad de poder demostrar el cabo del septum pelúceo. Aquí vamos eh, a dejar este video que corre. Es un video bastante cortico y eh, pues ese era el resultado o mejor dicho la reflexión que teníamos que hacer fíjense aquí las astas anteriores de los ventrículos laterales separadas y eh, por ningún lado vemos el en del septo muy bien, ese era el ejercicio de esta mañana si eh, lo desean pueden ir a mi Instagram que es Quirogap, y ahí van a ver las diferentes eh, opiniones de los colegas que participaron en este eh, caso clínico si ustedes creen que este caso eh, y los otros que hemos publicado son de utilidad, yo les sugiero que se suscriban al canal, que compartan esta información, que además de eso le den a la campanita de notificaciones para recibir una notificación inmediatamente cuando publicamos eh, un caso nuevo. Y bueno, no me queda más que desearles muy buenas noches y agradecerles que eh, nos visitan, nos visiten en el canal y que eh, pues nos apoyen. Un fuerte abrazo, feliz noche y hasta el próximo caso clínico.